No solo esto, porque hay muchas manifestaciones en contra por la construcción del que se ha llamado Tren Fantasma ahí en Sonora. La obra inició hace un año. La empezaron a construir. Muchas de las comunidades de sus habitantes estaban en desacuerdo. Primero, porque les pagaban bien poquito por sus tierras, los desplazaron. Y luego, porque, pues emulando lo que pasó con el Tren Maya, denuncian un daño ambiental. En la línea está Sergio Müller, ambientalista, vocero de la Red de las Islas del Cielo, a quien le agradezco me tome la comunicación. Sergio, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué? Este es una especie de Tren Maya sonorense, el Tren Fantasma, Sergio, que se empezó a construir hace un año ya. Sí, totalmente. La diferencia del Tren Maya es que al menos haya una consulta a modo, ¿no? Aquí ni eso tuvimos. Es un proyecto impuesto donde ni siquiera mano alzada un acuerdo con habitantes. Simplemente llegó el ejército, se les dijo que iba a hacerse la construcción sí o sí, y muévanse. Y pues el proyecto, no es que la gente no se opone al tren como tal, se opone a la manera que está haciendo y por lo está haciendo. Porque está pasando por las zonas más delicadas que tenemos en Sonora ecológicamente, justo donde hay un río que corre agua todo el año, y si algo no tiene Sonora, es agua. Entonces, por eso la delicadeza de la obra. Fíjate, se llega a tal grado, Sergio, de desfachatez. Bueno, el gobernador ni qué pensar que los va a defender, ¿verdad? El gobernador de Sonora no va a salir a decir, hey, esperen un momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, gobierno federal, aquí están afectando a pobladores, están afectando el ecosistema, está habiendo un impacto ambiental. ¿No? Pues no, ¿verdad? Por el contrario, desde la primera mañanera el presidente dijo, pues que le saquen la vuelta a la población. Ah. Y el gobernador le acerca al oído y le dice que los datos estaban mal, que el trazo era falso que teníamos, y pues no, resulta ser el trazo verdadero. Entonces el gobernador está a favor de esta ruta como está trazada. El gobernador está, pues claro, no está a favor de la ruta, Sergio, está a favor de las órdenes, está acatando órdenes. ¿Tú crees que se va a atrever, así sea un daño a los habitantes, un daño al medio ambiente, que el gobernador Alfonso Durazo se va a atrever a contradecir una orden superior? Pues la orden era hacer el tren, no por dónde, y pues el presidente dijo, estaba dispuesto a cambiarla. Pero pues ya luego el gobernador dijo, sabes que siempre no, entonces... O sea, el gobernador no quiso informarle bien al presidente que se podía cambiar el trazo. ¿Y por qué? ¿Por qué el gobernador haría esto? ¿Por flojera? ¿Por negligencia? ¿Por qué? Al final es... El proyecto se decidió, dice... En la misma, se acaba de publicar el Ministerio de Impacto Ambiental un año después, recién la semana pasada se publicó, y dice que se implementa el proyecto por ventajas geométricas, comerciales y estratégicas, la ruta esta, no por el cuidado ambiental. Entonces... En realidad, todo eso tiene que ver con los tiempos políticos. El tren tiene que quedar listo para octubre, antes de que se vaya a la Administración Federal, y pues no tiene garantizado que le den presupuesto para la siguiente administración para terminar el tren, que son 7,000 millones de pesos. Entonces, esta ruta es la más sencilla de hacer, pero con la más impacto social y ambiental. Uy, oye, Sergio, fíjate, yo te decía cuando iniciamos esta conversación, Sergio Müller es ambientalista, vocero de la Red de las Islas del Cielo, allá en Sonora. Te decía, bueno, llega a tal grado el desaseo, llega a tal grado la desvergüenza que esta manifestación de impacto ambiental la publicaron apenas hace unos días, cuando la construcción del tren empezó hace un año. Es decir, todo se hace al revés. ¿Qué es lo lógico? Que primero se haga un estudio de impacto ambiental, un estudio de terrenos, que se hable con los vecinos y luego, toda vez aprobado todo ello, pues empiece a construir. Ah, no. Aquí empezaron a construir y luego publicaron la manifestación de impacto ambiental. ¡Qué locura! ¿No? Esto es inaudito. Porque la manifestación... Habla de todo la delicadeza del ecosistema, de cómo la ruta puede afectar al río, al agua. Todo lo que estuvimos diciendo siempre habla de esto, la manifestación de impacto ambiental. Y pues ahorita ya casi terminaron de desmontar todo lo que tenían que desmontar. Entonces, yo creo que había que auditar a las obras y que pues que hayan cumplido con lo que tenían que adivinar en aquel entonces, porque no tenían un proyecto sobre el cual trabajar y cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿van a hacer algo, Sergio? ¿Van a intentar buscar otra vez al gobernador, alguna manifestación, bloqueos, amparos? Bueno, acá en el Tren Maya también les vale, porque el juez dice, detengan, suspendan la obra y le siguen. ¿Pero van a tratar de hacer algo similar allá? Pues, en hogares la gente está muy inconforme, sí está manifestando allá. En Imuris, pues la gente ya fue despojada, ahí ya no hay mucho que hacer por el lado de Imuris, lamentablemente. En Hermosillo, pues seguimos llamando la atención al tema, no quitamos el dedo renglón, y pues este momento está subiendo a la arena política el tema. Entonces yo creo que es hora de que otros actores se involucren también.
y le entrega. Bueno, ¿alguna manifestación, Sergio? Seguramente sí, hemos hecho manifestaciones, digamos, un poco más culturales para hacer conciencia de lo que se está perdiendo allá ecológicamente. Entonces, seguramente haremos algo así, de nueva cuenta. ¿Un intento de hablar con el gobernador o de plano ya oídos sordos, ya ni le van a intentar? Aún cuando lo intentamos hablar, hablamos con el gabinete en dos ocasiones, no le dieron seguimiento a lo que el acuerdo, que era que la Dirección de Conservación de la Comisión de Ecología de Sonora, pues le diera seguimiento a pláticas con la sociedad y no le dio seguimiento. Entonces, o sea, no hay fe, pues, en el gobernador. No hay fe de que algo pueda cambiar o escucharlos. No, parte del gobierno del Estado, definitivamente se puede hacer algo. Bueno, pues lo seguimos, Sergio Müller. Gracias por esta información. Y nos damos una vuelta ahí donde nos dices que Nogales. Nogales, así es. Sí, bueno. Un tren que teóricamente va a recorrer la frontera, ¿cierto? Sí, en Nogales va a ser un túnel de 2.5 kilómetros y la están dinamitando ahorita por abajo de la ciudad y pues la gente está inconforme. El problema no es que esté en contra del tren. Volvemos a lo mismo. Es el método por el que están construyendo el tren. Así es, la manera y por dónde. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Sergio Müller. Pues ahí tiene, gobernador, problemitas en su estado. Antes de querer resolver el tema electoral, pues habría que resolver un par de problemitas ahí en Sonora.